Mirando de pierna. Le amortiguo la vuelta. Eso, buena, 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 buena. Sigo. Dos más. Vamos, empujo con la pierna de atrás y freno. Perfecto. De manera muy rápida, ¿vale? Este primer paso y la diferencia entre el vídeo que visteis ayer con la goma de alta resistencia en la cadera y este que es con un paso en press. Atentos a la diagonal en la que se produce el movimiento, que va a tener implicaciones no solo a nivel de complejo del hombro, sino también a nivel del complejo del core. Venga, lo repetimos el vídeo y a ver quién con estas indicaciones empieza a ver qué posibles adaptaciones o diferencias habría respecto a que el cable venga de abajo arriba a respecto a hacer este mismo ejercicio con el cable en la diagonal superior. Buena mañana. Mirando el piano. Le amortiguo la vuelta. Eso, buena, 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 buena. Sigo. Dos más. Vamos, empujo con la pierna de atrás y freno. Perfecto.